Nos acompaña Bernie, presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en Chile. Me gustaría reconocer también el trabajo que hace la juventud en este tema. Hemos visto como líderes y lideresas juveniles están en negociaciones, participan de la COP28, están en distintas instancias también de incidencia, de investigación, de hacer presión a las autoridades para que avancemos en el tema de justicia climática. ¿En qué es justicia climática y por qué seguimos en esta defensa tan insistente por este derecho tan fundamental? Todo lo que tengamos que hacer, todos los cambios que se tengan que implementar, las políticas, las decisiones, las negociaciones que ahora se lleven a cabo en la COP28, tienen que tener una perspectiva de derechos humanos. Es decir, tenemos que poner a las personas que están siendo fuertemente afectadas por este cambio climático, por zonas de catástrofe, por crisis ambiental, en primera plana. Es lo que no estamos viendo hasta el momento en la COP28. Esta COP ha tenido ciertas particularidades, partiendo que se está celebrando en los Emiratos Árabes Unidos, un país pues internacionalmente reconocido por violar derechos humanos de manera sistemática, continua, año a año, en diversos aspectos y todo, y que el tema del cambio climático está presente día a día. Y quien está presidiendo la COP este año es el Sultán Al-Jaber, que es el director ejecutivo de ADNOC, que es la empresa petrolera y de gas más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Solamente en esta COP, y este es un dato súper interesante, hay más de 6.000 lobistas por empresas petroleras y de gas en el mundo. Creo que desde ahí tenemos que partir esta conversación y es donde nos estamos posicionando como Amnistía Internacional.